nombre. Vamos a seguir cantando esta oportunidad, esta preciosa noche que de hecho nosotros sentimos el cambio de masate, de sushi para acá, hermanos. Sentimos frío, pero estamos contentos de estar acá. Y esta noche expresamos alabanza al Señor al estilo de Poder Cristiano, el Salmo 45. Cantamos y dice así. Pueblos todos baten las manos, aclamar a Dios como de júbilo, porque Jehová es Dios altísimo. Rey de reyes sobre toda la nación, Él gobierna sobre todo principado. Cantad a Dios, cantad al Rey. Cuando le alabo, se rompe la cadera. Cuando le alabo, lo puro se destruye. Cuando le alabo, el enemigo huye. Cuando le alabo, me da la victoria. Cuando le alabo, se rompe la cadena. Cuando le alabo, el muro se destruye. Cuando le alabo, se ven a mi gloria. Cuando le alabo, me da la victoria. Aleluya. Pueblos todos batir las manos, aclamar a Dios como de júbilo, porque Jehová es Dios altísimo. Rey de reyes sobre todas las naciones, Él gobierna sobre todo principado. Cantad a Dios, cantad al Rey. Cuando le alabo, se rompe la cadena. Cuando le alabo, los muros se destruyen. Cuando le alabo, el enemigo huye. Cuando le alabo, me da la victoria. Cuando le alabo, se rompe la cadena. Cuando le alabo, un muro se destruye. Cuando le alabo, el enemigo huye. Cuando le alabo, me da la victoria. Cuando le alabo, se rompe la cadena. Cuando le alabo, un muro se destruye. Cuando le alabo, el enemigo huye. Cuando le alabo, me da la victoria. Cuando le alabo, se rompe la cadena. Cuando le alabo, un muro se destruye. Cuando le alabo, el enemigo huye. Cuando le alabo, póngase de pie toda la iglesia y vamos a cantar con ustedes, hermanos. Estamos celebrando esa fiesta por la palabra del Señor. Así que hay gozo en nuestro corazón, ¿verdad, hermano Humberto? Hay alegría, hermano. Así que lo vamos a expresar con poder cristiano, al estilo poder cristiano, en esta oportunidad. A ver, Ixtagaló Huachalal, creo que así es aquí en Quiché, hermano Tulul. Iztagaló Huachalal, póngase de pie, vamos a cantar y vamos a usar las manos. Y esto dice así. Alabanza al Señor.
cosa que no sea, mi boca no canta, esa cosa que no sea, alabanza a ti, al Señor Jehová, alabanza a ti, al Señor Jehová. Hay un precioso canto que quiero interpretar para toda la juventud esta noche, para los jóvenes de Quiché, para los jóvenes de diferentes países, los jóvenes de diferentes lugares, en donde quiera que nos estén viendo en esta oportunidad, esta preciosa canción. Y dice así: ¡Gracias!
dime una vez y no volverás jamás. ¿Despierta todavía esta noche? ¿Está aquí? ¿Quiero escuchar? ¡Qué bueno! Dios bendiga a esa juventud, Dios bendiga a los hermanos, a las hermanas, en esta oportunidad. Vamos a seguir cantando, respetando el orden de los hermanos, pues nos gusta siempre acomodarnos al programa, así que vamos a cantar. Nosotros aprovechamos el tiempo de cantar porque nos invitaron para cantar. Hay una preciosa canción que quiero que la iglesia lo cante conmigo. Hay momentos en que la iglesia, los hermanos, los hermanas, las hermanas, jóvenes, señoritas, pasan momentos de aflicción, pero recuerde que Dios es el que nos moldea. Por eso quiero interpretar esta alabanza, porque yo sé que día con día, año con año, la iglesia siempre sigue caminando, no importando lo que pase en la vida. Cantamos y dice, así. Porque
Dios esta noche. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza con tu queja. Quiero tu confianza. Quiero que la iglesia lo diga por última vez, dígalo fuerte. Quiero una sonrisa. Eso, con más volumen. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar, hermano. Quiero tu confianza. Poder cristiano con todas nuestras fuerzas. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu queja. Quiero tu confianza. Siempre con ánimo, con mucho valor, sirviéndole al Señor. Vamos a ir cantando, hermano Elías. Nosotros seguimos cantando esta noche. Gloria al Señor, aleluya. Sí, Dios le bendiga a todos ustedes, hermanos y hermanas presentes en esta noche. Estamos muy contentos acá
Aquí glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también bendiciones también a los hermanos del grupo musical Sinaí. Bendiciones, hermano. Bonitos cantos. Y usted también que está ahí, esperando que usted se pueda gozar de las ricas y abundantes bendiciones. Y cada canto, póngale mucho oído, y cada canto es un mensaje que nos habla a todos. Así, bendiciones, y seguiremos cantando. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Esta noche, pues yo no sé cuántos himnos llevamos, hermano, pero vamos a seguir cantando esta noche. Seis, hermano, seis. Amén. Bueno, vamos a seguir cantando otros cantos más al estilo norteño. Yo sé que hay que escuchar palabra de Dios si queremos aprovechar el tiempo. Un precioso canto. Yo le puse mucha atención a lo que el hermano cantante del grupo Sinaí estaba diciendo. Dice que los cantos nunca pasan de moda, hermano. Los cantos traen mensaje positivo, aunque el escritor, el cantautor lo haya escrito hace 20, 30, 50 años. Los cantos tienen el mismo mensaje. ¿Están conmigo esta noche? ¿Verdad que sí? No sé si han escuchado usted aquel canto que dice: el fin del mundo se acerca ya. Trae el mismo mensaje desde hace años. Yo quiero cantar una preciosa alabanza que dice: levántate y vela, no estés tan confiado, porque Jesucristo dice: pronto vendrá. Suena así. Levántate y vela, no estés tan confiado. Porque Jesucristo muy pronto vendrá. Porque si tú velas, te estás preparando para ir con Cristo a la eternidad. Porque si tú velas, te estás preparando. Piensas quedarte aquí al sufrimiento. Porque el mundo entero se lamentará. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque las estrellas se allí será lloro y el crujir de dientes, porque las estrellas se conmoverán. Oiga lo que dice: se llegó la hora del rapto glorioso. Que Jesucristo lo profetizó. Los ángeles cantan con Cristo en el aire, están preparando el reino eterno. Los ángeles cantan con Cristo en el aire, juicio final. El sol se oscurece y la tierra tiembla, porque ya se acerca el juicio final. Con otra preciosa canción vamos a cantar esta noche para todos los amigos que están escuchando, viendo a través de las transmisiones, a través de los videos.
esta hermosa alabanza. Y dice, aunque la tierra tiemble, dice así. Determinado estoy a seguir hacia el frente, hermano pastor y toda la iglesia, todos los líderes. Hay que seguir adelante siempre, hermano, no importando las vicisitudes de la vida, pero Cristo ha prometido estar con nosotros y estamos siempre en victoria. Gloria a Dios. ¿Seguimos cantando? Vamos a interpretar tu precioso canto. ¿Cuántos creen que nuestro nombre está escrito con letras de oro? Ay, hermano, ustedes ya se durmieron. Creo que se cansaron los hermanos, los que corrieron. Pero ¿cuántos están seguros que su nombre está escrito con letras de oro allá en el cielo? Vamos a cantar esa preciosa canción. Ese aplauso es para Cristo, no es para nosotros, hermano. Olvídense. Yo soy igual que usted, como pollo, como frijoles y todo. Pero las palmas son para el Rey de Reyes y señores, señores. Y esto dice así. Con letras de oro, mi nombre está escrito, mi nombre está escrito en el libro de Dios. Con
¿Cuánto le alaban esta noche? ¡Qué bueno! Esas palmas son para Cristo Jesús. Gracias por el tiempo. Les cedemos el tiempo a nuestro hermano pastor.